amores, espero que se encuentren súper bien. Oigan, hoy vamos a hacer una receta súper rica porque ya vi que hay muchas que me dicen, oye, ¿cómo metes los vegetales en la comida? Y ya saben que pues a mí me encanta cocinar un poco más variado. Entonces, bueno, principalmente las espinacas es algo que yo sé por experiencia propia que a los niños no les gusta mucho. Entonces, ahorita vamos a preparar unas tortitas de espinaca con pollo que yo sé que les van a encantar. Así que, bueno, vamos con la receta. Ok, mis amores, el ingrediente estrella obviamente va a ser el pollo. Aquí tengo 600 gramos de pollo. Este ya lo corté yo en cuadritos, pero ahorita vamos a prepararlo. Miren, aquí también tengo media barra de queso untable, que es queso crema, Filadelfia. Aquí tengo cebolla, 3 cucharadas de avena en polvo. Esta es pimienta negra molida. Bueno, son distintas pimientas. Este pedacito es que se le cayó poquito. Y este es ajo en polvo con sal y las espinacas. Esto, mis amores, es lo que le va a dar el súper, súper sabor a nuestro pollo. Y bueno, mis amores, yo aquí en este procesador que tengo voy a agregar el pollo. Si no tuvieras tú uno como estos para que lo pique así bien finito, finito, puedes hacer uso de tu cuchillo y vas a ver que te va a quedar súper bien. Nada más es cuestión de cortarlo así súper fino. Miren, mis amores, quiero que vean cómo es que el pollo va quedando. Así me voy a ir con todo este pollo. Y bueno, mis amores, ahora sí ya viene lo bien sabroso. Vamos a poner aquí a acitronar la cebolla. Y una vez, mis amores, que la cebolla esté tomando ese tono transparentoso, le vamos a ir agregando la espinaca. De igual manera, esta yo aquí le agregué unas 2 tazas y media y todavía las piqué. Ya sabemos que la espinaca se hace nada, así que no te preocupes, ponle más cantidad si quieres. Bueno, esta la tapé por una vez que se acitronó, la tapé por unos 5 minutos y la apagué. Y soltó tantitito juguito y bueno, mis corazones. Ahora sí, bueno, la espinaca la vamos a dejar y la cebolla, una vez apagado el sartén, a reposar para que se enfríe. Ok, entonces nos pasamos ahora sí a la carne. La carne, ya en la carne de pollo, le vamos a agregar el ajo con sal, la pimienta molida y las 3 cucharadas de avena junto con la media barra de queso crema. Aquí, mis amores, bueno, pues yo aquí utilicé unas cucharas para poner las cositas, pero con las manitas es lo mejor. Una vez que ya estaba frío la cebolla junto con la espinaca, ahora sí, procedemos aquí como que medio menear poquito y después vamos a amasar. No se olviden tener sus manitas muy, muy, muy limpias y pues vamos a darle. También se pueden poner unos guantes y no pasa nada. Y bueno, mis amores, y en lo que yo le ando dando aquí matarile, que voy a empezar ya a amasar con mis manitas muy, muy limpias, váyanme comentando desde dónde me están viendo, desde dónde, para empezar a saludarlos otra vez. ¿Se acuerdan cuando mandaba saluditos? Bueno, pues otra vez, mis amores, lo quiero hacer, así que aquí váyanme poniendo su nombre y de dónde son, para que en el próximo video, mis corazones, los pueda saludar con mucho amor y mucho, mucho cariño. Bueno, mis corazones, pues ya están viendo. Este, la verdad es que es un platillo demasiado sencillo, otra manera diferente. Ya saben que yo cocino mucho pollo. Entonces, pues sí, la verdad es que uno se va aburriendo de lo mismo, o sea, de hacerlo a la plancha. La verdad es que para mí, me puedo hacerlo a la plancha, no me aburre tanto. Lo que sí me aburre es con qué lo acompaño. Pero bueno, trato de que siempre sea variado. Y bueno, mis amores, aquí lo que vamos a hacer es que una vez de que ya está bien mezclado nuestro pollo, mi sartén bien caliente, yo lo que hice fue que lo rocié con este PAM, o bueno, ese es de la marca Capullo, es aceite en aerosol, y así con mis manitas a un lado empecé a hacer mis tipo tortitas de carne. Quiero decirles que yo compré 600 gramos de carne de pollo, de pechuga, y en total pues me salieron 8 carnitas, o sea 8 tortitas de pollo. Y bueno, pues aquí, mis amores,
vamos a empezar a hacerlas, las vamos a poner y una vez que ya están doradas al grado que a ustedes les guste, le van a voltear. Y aquí, mis amores, ya yo ya estoy volteándolos. Vean, oh, la verdad es que se ve súper rico. Aquí es como que se andaban pasando de dorado, pero no se doraron de más. Vean, mis amores, esto la verdad es que está muy, muy fácil y es una manera diferente de comer el pollo. Y así, mis amores, es como yo lo estoy compartiendo con ustedes, lo estoy presentando. Aquí agregué, como pueden ver, está súper caliente todavía el arroz. Este es un arroz blanco que ya tenía hecho. Ya saben que a mí me encanta tener ya cosas en el refri. Brócoli y un pedacito por aquí de aguacate. Y listo, mis amores. Tenemos la comida del día. Yo creo que balanceado y súper rico para que a nuestros niños les encante. Platíquenme qué les pareció esta receta, mis corazones. No te olvides que en la cajita de descripción está el link para ir a descargar el recetario completamente gratis. Este tiene ideas sobre qué pudieras cocinar y bueno, pues yo creo que ese te va a encantar. Y bueno, vamos a preparar una salsita de habanero que a mí me encanta para acompañar mi caldo. Esto siempre lo comíamos de pequeños. Mi mamá nos enseñó desde muy chiquitos a comer picante, entonces bueno, pues vamos a hacer esto. Una vez que el ajo ya está molido, le vamos a vaciar, bueno, vamos a agregar, no vaciar porque no es líquido, nuestros chiles así como están, asaditos, quemaditos, y bueno, pero no de todos lados, y esto igual. Bueno, una vez que ya está el chile, se hizo nada. Una vez que ya está esto, le vamos a ir agregando limón, jugo de limón. Aquí ya es la cantidad que ustedes quieran. Yo ahorita voy a agregarle todavía más limón. Después del limón, una bonita cantidad de, bueno, son como dos chorros. Casi un cuarto de taza, mejor dicho, de aceite de oliva. Y ya para terminar, le vamos a agregar un poco de cebollita aquí cortadita. Y ¡ay, papá! Ahorita esto para el caldo. Estoy salivando. Quiero mostrarles cómo como yo la salsa. Aquí tengo mi tortilla, a la cual le voy a poner un poquito de aguacate. Y a eso, este taquito. Y eso lo vamos a acompañar con nuestro caldito.